Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta transmisión de su revista Medicina y Salud Pública, ya alcanzando los 400,000 seguidores, así que los temas que tratamos son de salud, de medicina, de bienestar. Si le gusta la información, compártala por favor y síganos en nuestras redes sociales bajo el nombre de @revistaMSP, y eso es en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y hoy vamos a hablar, en el marco de las festividades de Navidad, de Acción de Gracias, sobre un tema bien importante: la donación de órganos, que para muchos es regalo de vida. Con nosotros Jennifer Oquendo, portavoz de la organización LifeLink. ¿Cómo estás? Buen día, Mayra. Gracias por recibirnos en este día para hablar un poquito sobre lo que es la donación de órganos y tejidos. Y ustedes están activos todo el año, pero durante esta época lanzan una campaña. ¿Hacia qué va dirigida? Correcto. Durante el mes de noviembre celebramos la campaña Díselo a tu Familia. Esta campaña promueve el diálogo de la donación en la familia, porque entendemos, ¿verdad?, que antes de tomar una decisión es bueno el diálogo con la familia para tomar juntos esa decisión tan importante que es la donación de órganos. Y precisamente en esta época, es la época en que muchos que no nos vemos, no compartimos, viajamos para estar juntos. Correcto. Nos sentamos en la mesa a compartir, a dialogar. Correcto. Escogimos esta fecha de noviembre, el día oficial es el 21 de noviembre, porque entendemos que la familia está en los procesos de encontrarse con sus seres queridos, de comunicarse, el diálogo, ¿verdad?, de qué vamos a hacer en estas festividades. Así que es por eso que queremos aprovechar estas festividades para hablar sobre este tema tan importante que es la donación. Por eso, ¿por qué es importante hablarlo y decírselo a alguien más si es que uno no tiene un documento que lo diga o no está en la licencia, ¿verdad?, como que ya es donante de órganos? Claro, es importante hablarlo porque estás dejando tu deseo plasmado, ¿verdad?, con tus seres queridos, qué es lo que quieres hacer el día que ya físicamente no estés presente. Simplemente, como dijiste al principio, dejar un regalo de vida. Cuando hablamos con nuestra familia, entendemos qué queremos hacer ese día que ya no estemos presentes, y así, de esa manera, facilitar un proceso tan difícil como es la partida de un ser querido. Y un poco para entender, ¿verdad?, porque esto es importante, hay que entender cómo se da el proceso de donación de órganos. Usualmente, claro, se da en situaciones de emergencia. Por eso es importante que alguien más lo sepa. Pero ¿por qué es requisito que alguien, y quién es el que puede decir hay que donar este órgano? Correcto. El proceso de donación de órganos, como mencionas, por lo general, ¿verdad?, se hace en situaciones que no son esperadas. Accidentes, situaciones que pueden ocurrirnos en cualquier momento. En el caso, ¿verdad?, de la donación de órganos, se hace cuando la persona fallece por muerte cerebral. La muerte cerebral no es una muerte esperada, a diferencia de otro tipo de muerte, como lo fuera un cáncer o un diagnóstico de una muerte que ya la persona sabe que va a pasar. La muerte cerebral pasa cuando hay algún trauma en cabeza, un derrame cerebral, diferentes diagnósticos, ¿verdad?, ya sean neurológicos. Así que son momentos inesperados que la persona no está preparada para tomar esa decisión. Y si dejamos en vida, ¿verdad?, en nuestro deseo, para las familias es mucho más fácil. A diferencia, ¿verdad?, y lo explico ya de manera un poquito más científica, por decirlo así, cuando la persona fallece de manera cardíaca, puede donar tejidos, más sin embargo no podría ser donante de órganos, que es lo que muchas veces confundimos. Así que por eso la explicación, ¿verdad? Muerte cerebral, podemos donar órganos. Muerte cardíaca, podemos donar tejidos. Los tejidos, pues como muy bien saben, son las córneas, huesos, tendones, músculos, y la donación de muerte cerebral, que ahí pueden donar los 8 órganos que tenemos, que son corazón, riñón, páncreas, pulmón, hígado, intestino. Se cuentan 2 pulmones y 2 riñones, porque obviamente pues tenemos 2. Pues vamos a explicar si ocurre un accidente y la persona nunca habló del tema, no dejó nada escrito, y de repente algún familiar dice: queremos donar sus órganos, para de esa manera un poco perpetuar, ¿verdad?, la memoria de nuestro familiar. ¿Quién es el llamado a hacerlo? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Bueno, la ley 296 es la ley que rige la donación de órganos y tejidos en Puerto Rico, y estipula que en el caso de cuando fallece un ser querido, es el familiar más cercano. Podemos decir que si yo estoy casada, puede ser mi esposo, si es mi esposo, mi esposa, o viceversa, ¿verdad?, la persona que esté legalmente casada. Si yo tuviera hijos mayores de 21 años y no estuviera casada, fuera mi hijo mayor. Siempre va a ser por orden de jerarquía en la familia. Pero, más sin embargo, nosotros no queremos que sea una decisión unísona, sino que sea una decisión
que se tome con la familia, que sea una decisión en unión con la familia. Porque pudiera darse el caso de que pues hayan miembros de la familia que no estén de acuerdo con esa decisión. Correcto, y es totalmente normal, porque no todos pensamos de la misma manera, no todos creemos en las mismas creencias. Así que lo que sí debemos respetar es la decisión de cada cual. Y por eso es la importancia de decir lo que tú quieres hacer el día que ya físicamente no estés presente. Además de decirlo y expresarlo, ¿podría acompañarse con algún documento? Correcto. Cuando la persona va a tomar la decisión de registrarse como donante, lo puede hacer en su licencia de conducir, que es bien sencillo. Al renovar su licencia de conducir, usted marca que es donante y ya automáticamente usted lo tiene en su licencia. Ahora bien, si usted renovó su licencia y no lo marcó por alguna razón, usted lo puede hacer accediendo a donevidapuertorico.org, donevida.org, y ahí usted mismo desde su celular, computadora, tableta, lo puede hacer en un minuto. Es bien sencillo. Ese es el registro que existe para donación de órganos. Sí, la ley 296 estipula que si la persona, ¿verdad?, pues se quiere registrar como donante, tiene una manera legal para hacerlo, y es a través ya sea de la licencia de conducir o del registro oficial de la IFLIN, o simplemente, ¿verdad?, decirlo. Claro, pero para evitar la controversia, pues lo más saludable sería hacerlo de esa manera. Correcto. Registrarse. Pero si no, pues siempre es bueno hablarlo, y además hablar sobre lo que pasaría después también de la donación de órganos, que me parece que es algo también muy alentador para la familia que queda. Así es. El proceso de donación va más allá de hacer este regalo de vida, ¿verdad? El familiar, en este caso, siente una enorme gratificación al poder ver que una persona continúa su vida, prolonga, ¿verdad?, esa felicidad de tener a sus seres queridos cerca, y ver que aunque en la pérdida de un ser querido, que obviamente nadie quiere que sus seres queridos fallezcan, haya una persona que continúe su vida, deja un poquito de tranquilidad a esa familia. Porque, ¿verdad?, como mencioné al principio, son muertes inesperadas que no pensamos que nos van a pasar, y en ese momento de pérdida, saber de que alguien va a continuar teniendo, ¿verdad?, una extensión de vida, puede dejar ese poquito podemos decir, tranquilidad de que nuestro ser querido hizo otra cosa más después de que ya no estuvo físicamente. ¿Y desde cuándo se está celebrando la campaña Díselo a tu Familia? La campaña celebra el quinto año, este es el quinto año de la campaña de Díselo a tu Familia, así que estamos por todo lo alto celebrando nuestro quinto aniversario de la campaña. ¿Eso es en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos? Pues como nosotros somos una organización procuradora de órganos y tejidos en Puerto Rico, okay, pues la celebramos de manera aquí. En Estados Unidos hay otras 57 agencias de recuperación de órganos y tejidos que también se encargan en cada estado de hacer sus campañas, pero aquí en Puerto Rico celebramos la nuestra. Díselo a tu familia. Pues a veces, ¿verdad?, es un poco difícil hablar de la muerte en un momento en que queremos estar juntos y compartir alegría. ¿Cómo usted aconseja que se trate el tema cuando uno se sienta a la mesa normal, o hable con su...? Normal. Esto no es un tema de tenerle miedo. Nosotros tomamos decisiones todos los días. Tomamos decisiones de qué vamos a comer, de qué nos vamos a vestir, para dónde vamos a viajar. Decisión, ¿verdad? Se toman todos los días. Así que hablarlo de manera normal, esto no es un tema de tenerle miedo, de cohibirnos, de hablar de qué queremos hacer cuando ya no estemos físicamente presentes. Traerlo a la mesa de manera normal, como si estuviéramos hablando, ¿verdad?, de las cosas cotidianas de la vida, porque no somos eternos y todos vamos a fallecer en algún momento. De la población, ¿qué por ciento puede donar órganos? Todo el mundo puede donar órganos, por decirlo, ¿verdad?, de manera general. Independientemente de que tenga, digamos, alguna condición, alguna morbilidad como diabetes. Todo el mundo puede ser donante, aunque tenga una condición como la que mencionas, que es diabetes, tiroides, hipertensión, asma, problemas de cualquier condición, la persona puede ser donante. Siempre se especifica, ¿verdad?, y se evalúa cada caso individual, pero por lo general la respuesta es todo el mundo. ¿Y en Puerto Rico cuántas personas donan órganos? Pues mira, tenemos alrededor de 657,000 personas registradas como donantes en el registro oficial, ¿verdad? Es un número bastante alto. Nosotros en Puerto Rico tenemos una tasa también de consentimiento sumamente alta. Estamos entre los primeros 5 países a nivel nacional que dicen que sí a la donación.
Así que nuestros números son muy positivos. Qué bien, porque uno pensaría, ¿verdad?, que es una sociedad conservadora, pero también no, para el nada. Puertorriqueño es bien bondadoso. Para nada, para nada. Aquí la palabra conservadora en nuestro país no aplica en cuando queremos dar. Nosotros somos un país sumamente bendecido y agradecidos también, así que se ve cuando las personas dicen que sí a la donación. Qué bien, pues entonces usted no espera el 21 de noviembre. Todo tan el pronto año. Tenga la oportunidad de sentarse con su familia, su familia más cercana, pues planteen el tema. Todo el año usted puede hablarlo, celebramos esta campaña, ¿verdad?, de manera alusiva a lo que es la acción de gracias, como muy bien mencionas, pero todo el año podemos tomar esa decisión y hablarlo con nuestros seres queridos, que es lo más importante. Claro, y sobre todo si usted no está en el registro ni lo tiene tampoco plasmado en su licencia, es importante que lo diga verbalmente. Correcto, correcto. Con su decisión que se lo diga a sus seres queridos, ya también es una manera oficial de conversarlo. Qué bien, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y exhortamos a la población a que pues regale vida. Y pues lo hablen porque uno nunca sabe cuándo le espere, ¿verdad? Un accidente, una partida repentina. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? Mayra, agradecida, agradecida del cariño que siempre nos brindan y de la oportunidad que nos abren para llevar a cabo este tema tan importante que es la donación de órganos. Muchísimas gracias, gracias mucho éxito. Y a ustedes, amigos y amigas, ya saben, regalen vida y compartan este mensaje a través de nuestras redes sociales con sus amigos y familiares. Síganos en @revistaMSP. Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza. Y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. Mi amor. Hola. Mira, papá, ¿tuviste la campaña nueva de LifeLink? Díselo a tu familia. Eso es el día antes de Acción de Gracia. Porque no nos registramos como donantes. Claro, dale, yo me apunto. ¡Ay, qué bueno! Sí, mira. Ese es mi nene, te amo, papá. Gracias, Dios te bendiga, mi cielo. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.